Buenas tardes. Estamos aquí, Akelabi, en Rey Chico, encantadísima de compartir un ratito de música para subir la buena vibra, la alegría. Y vamos a imaginarnos un paisaje de oro. Sus alas de azul y dos pasos barrastras o a saltos gigantes. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Bueno, es un poco extraño para nosotras el dar un concierto así. Nunca lo hemos hecho. Pero bueno, yo me lo imagino como una llamada con esas personas que tenemos lejos y que las vemos por la pantallita. Y yo quiero preguntaros si tenéis un aperitivo preparado al lado de vuestro sofá o de donde estéis, o le servimos una insulsa sopa insípida.
único que a veces cuesta. Ver que hay belleza en todo lo esencial. Las gotas de lluvia sobre las hojas. Ese olor a tierra mojada transmite paz. Sopa insípida. ¡Qué chula! A ver, miro la chuletilla. Insulsa sopa insípida. Bueno, en los pequeños placeres están los grandes momentos que pasamos en el grupo, con la familia. Bueno. Ojalá podamos transmitir lo que sentimos haciendo estas canciones porque lo pasamos muy, muy bien. Y nos encanta nuestro trabajo. Sopa insulsa. Bueno, no sé si habréis bailado desde casa, es raro, ¿no? Imaginarte, bueno. O quizás estáis más reflexivas, más reflexivos.
y quizá os apetezca hablar de la inocencia, de la nutrición, de la sabiduría, de la luna y su ciclo, de los arquetipos. Canción, qué preciosa. Qué bonito es saber comprenderse a una misma, a uno mismo, escucharse, reafirmarse, ¿no?, en lo que somos y en lo que sentimos en cada momento. Eso viene a raíz de momentos de introspección, como los que nos brinda el frío, la lluvia, el viento, el monte, con esta canción de invierno.
Combatimos el frío con cumbia, en largos paseos recolectando frutos invernales. Eso es nuestra vida, aparte de la música. Comer bien y pasear a gustico. Bueno, después del invierno llega la primavera. Y con la primavera llega
la revolución del amor. Revolución del amor. Gracias. Qué divertido. Es cuando llega la primavera y ve a la abejita una encima de la otra, a la mariquita una encima de la otra, a los perrillos uno encima del otro, aquí también nosotros, en fin. Y llegan luego los niños, las niñas, las cosas. ¡Uy! Y luego hay que pagar facturas. Espérate, que me estoy yendo del tema. Revolución del amor. Después voy a mirar las chuletas. ¿Lo estáis viendo? ¿Los veis? ¿Los veis por ahí? ¡Uy! 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si cantamos esta canción, le invocamos. Vamos a darle la bienvenida a los seres mágicos. Rondando el valle, negro, invisible.
que planea y deja huella con sus patacolmillos. Tienes listo tu arco y tus flechas, porque no respeta ni ama nada de la naturaleza. Lo rodean los seres mágicos. En Akelabi no solo vemos seres mágicos, no solo existen los seres mágicos en Akelabi, también existen plantas mágicas a las que llegan bichillos y de repente se convierten en rasta guitarristas. Ruido. 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 Thank you.
Historia basada en hechos reales, como la mayoría de las cositas que escribimos y que componemos, que por cierto lo hacemos todos nosotras y nosotros. Muy divertido, pero lleva su curro. Saltamontes de verano. Este nos lo encontramos en un jardín secreto, que a veces habituamos en aquel hábito. Y bueno, nos enseñó este rastamonte que nosotras y nosotros decidimos qué queremos para con nosotras mismas y si somos libres, living free. Thank you.
Hasta aquí hemos hecho las canciones nuevas y qué relativa. Bueno, pero lo importante es que nosotras nos sintamos así. Más allá de máscara y de estereotipo y de cositas, en fin. Hasta aquí los temas de lo que va a ser nuestro segundo CD, de Aquelabi, Seres Mágicos. Y bueno, faltan un par de personas que no han podido estar hoy aquí por las incuestionables medidas de seguridad y de orden público, Lena y Emilio, pero bueno, nos encontraréis en las calles. Queremos hacer un par de temas más del antiguo disco, que en realidad solo tiene un año. Bueno, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos cuesta.
cuesta entender que no entendemos nada. Nos cuesta saber que no sabemos nada. Nos cuesta entender que no entendemos nada. Nos cuesta saber, ¿verdad que no? Hacía rato que no ensayábamos esto, ¿eh? Lo confieso así de cara al público que no hay. Lo que estaba diciendo es que faltan en el grupo dos personas, ¿vale? Dos vientos maravillosos. Incluso un cuarto viento. Y aparte, Akelabi también es un gran equipo, una gran familia. Con la que compartimos muchísimos momentos de comida, de idas, venidas, de risas, de juegos, de baile, de fiestas. Yo pienso que queremos agradecerle a todas esas personas que están ahí,
detrás, delante, al lado, que aportan en los ensayos, que aportan en la calle, en los conciertos, que nos ayudan a cargar, a descargar, a cobrar. que salen a veces, se animan a cantar. Ustedes ya sabéis a quiénes nos estamos refiriendo. Porque dar las gracias, aunque parezca algo como protocolario, creo que es algo precioso y que deberíamos de hacer, ¿no? Es un sentimiento profundo y honesto. Y nosotras damos las gracias a toda esa gente y aparte al valle del que venimos, que nos inspira tanto y que nos regala agüita de manantial. Agüita de manantial.
Gracias a la vida y a la agüita de manantial. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué dicen? ¿Quién es el jefe o la jefa? ¿Hasta aquí hemos llegado? Hemos llegado hasta aquí, ya está. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Aquelabi. Estamos en Facebook, estamos en la web, aquelabi.casa, en las calles. En fin, sería bonito que las personas que han estado ahí detrás de alguna forma nos hicieran llegar, si le hemos conseguido transmitir lo que queríamos, que era buena vibra, alegría y una gran, gran sonrisa. Said y Alba. Obélix. Y la ranita. Y la ranita. Pues, genial. Pues entonces ahora voy a cantar. Gracias.